cooperativa que no tiene clientes, tiene asociados. Asociados que pueden participar y decidir democráticamente sobre el destino de su banco. Un banco que los conecta con la más alta tecnología y que no olvida los valores cooperativos y solidarios que son su razón de ser. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Esto es 30 Minutos de Noticias. Estamos iniciando nueva semana con toda la información a través de Canal 2 y estamos poniendo al aire este resumen informativo de cada día. 30 Minutos, jornada del lunes 17 de marzo, tiene estos títulos de información para hoy. Teatro para niños. Con gran aceptación de los pequeños asistentes, se presentó el sábado la obra teatral para niños Rapatipitapa, función organizada por la Cooperativa de Servicios Públicos Almafuerte Limitada. Policiales. Tras romper un vidrio de una camioneta robaron dinero y cheques. Además, detuvieron a dos hombres por conducir en estado de ebriedad. A cambiar el documento. Hasta el 31 de diciembre hay tiempo para cambiar el documento nacional de identidad. El nuevo documento se tramita rápidamente y solo cuesta 35 pesos. Almuerzo de San José. Con una masiva asistencia de vecinos, como todos los años de Almafuerte y la región, se desarrolló el almuerzo en honor a San José, además de la procesión y misa. Esto fue en el Santuario Nacional de San José. Bien, precisamente tiene que ver con ese último titular, las primeras imágenes que vamos a ver, en una jornada realmente muy agradable, con un sol a pleno. Se desarrollaron ayer los festejos centrales en honor a San José, que como todos sabemos, realmente el día es el próximo 19. Se adelantó en este caso para el domingo 16, y como ocurre cada año, no solamente vecinos de Almafuerte, sino también de la región, se llegan a esta tradicional fiesta que tiene muchísimos años. Recordemos, por ejemplo, de que estas fiestas se comenzaron a hacer cuando existía aún la iglesia San José del Salto Norte, que fue cubierta por las aguas. Recordemos también que en febrero, hace muy pocos días, se cumplieron 100 años de la inauguración de la iglesia que construyeron en esos campos y que quedó precisamente bajo las aguas del lago Piedras Moras. Mucha gente, como siempre, disfrutando de las exquisiteces, del baile popular, además de toda la actividad litúrgica que se desarrolló, como la procesión, la misa, allí en la capilla que se ha construido en ese sector donde se había levantado en un momento el oratorio. Las imágenes corresponden entonces al mediodía de ayer, fiesta de San José. Con motivo de estar próximo a cumplirse los 100 años de la Escuela Dr. Pedro Semolina, se solicita a ex miembros del Club de Madres que se comunican con la señora Pochi de Ferrero al teléfono 471097 o Silvia de Nicolino 471637 para informarse. Esto tiene que ver con la serie de actos que se están organizando para festejar con todo los 100 años de la Escuela Dr. Pedro Semolina. Tenga en cuenta esta información, hay tiempo todavía, pero es bueno ir haciéndolo precisamente con antelación. Hay que cambiar el documento nacional de identidad. Si usted tiene, por ejemplo, el documento celeste más la tarjetita plástica, bueno, debe cambiar el documento. Pero la información ampliada nos la brinda el jefe del Registro Civil, Jacinto Vargas. Hay un cambio con respecto a la posibilidad de obtener el nuevo documento, que ya hace un tiempo se viene haciendo. La Nación había dado un cambio natural que se fuera haciendo a medida que se fueran haciendo los cambios de domicilio y las actualizaciones. Pero en este momento ha llegado una determinación de poner un plazo de límite, que es el 31 de diciembre del 2014, hasta donde tienen posibilidad de que circulen los documentos en formato libreta. A partir del 1 de enero del 2015,
la documentación válida únicamente será la documentación en tarjeta. Hay personas jóvenes, sobre todo, de que tienen una libreta celeste, pero también una tarjeta. En ese caso, ¿sirve ese documento, sirve la tarjeta, deja de servir la libreta? En realidad, por las informaciones que vemos en la página del Registro Nacional de las Personas, nos explican ahí que sí tendría validez el formato tarjeta de aquella libretita celeste con la tarjeta. Pero hay entidades que ya al ver que es el antiguo documento, porque estaba que bajo de la foto decía no válido para votar, exigen directamente el nuevo. Aconsejo que toda la persona que pueda hacerlo, el costo es 35 pesos, evite problemas y haga el nuevo documento. ¿Qué requisitos debe traer esa persona para hacer el nuevo documento? Porque teóricamente lo ha sacado hace muy poquito tiempo a ese nuevo celeste con tarjeta. Exactamente, una vez que se pasó del verde al celeste con tarjeta, al poquito tiempo arrancaron haciendo directamente el último, el de tarjeta que viene con un chip así de un sol. Entonces, la cuestión es que la gente que tenga esa documentación, si bien la Nación le autoriza que tenga validez la tarjeta, yo aconsejo que lo saque el nuevo, porque hay entidades que no lo entienden así y van a tener inconvenientes. Por 35 pesos que se eviten un dolor de cabeza. Los datos de la persona ya están archivados, la fotografía se saca aquí mismo, o sea que es simplemente concurrir aquí al Registro Civil para hacer el trámite. Exactamente, cuando se concurren mayores de 18 años tienen que traer exclusivamente el dinero como para pagar en el banco. Los menores de 18 años, toda documentación debe ser realizada y hacer un cambio de domicilio, una actualización con la partida de nacimiento original. Para todo el mundo, ¿qué pasa con niños de 4, 5, 6 años que tienen la libreta celeste y la tarjetita plástica? Yo les aconsejo que si aquel niño que tenga que realizar una actualización antes de fin de año, ya sea de 8 años que a partir de los 5 y la de 14, si cae dentro de lo que es este año, bueno, espere hasta que cumpla los 5 o los 14 para hacer un solo documento. Y aquel que cae en el año 2015, efectivamente va a tener que realizar una solicitud de duplicado o un nuevo ejemplar hasta tanto tenga la posibilidad de hacer su actualización. La persona que requiere el nuevo documento después le llega a su casa, como ha ocurrido en otras ocasiones, y el tiempo de espera es corto, ¿verdad? Sí, efectivamente, este es un sistema que ya se había implementado desde hace bastante. El cartero de OCA le lleva la documentación a su domicilio, un par de visitas, deja un aviso y de última, el documento cuando no encuentra el destinatario me lo envían a la oficina donde nosotros tenemos que encargarnos de buscar la posibilidad de que lo retiren. Recordemos los horarios y días de atención de la oficina del Registro Civil. Bueno, ahora en épocas que hemos terminado el tema vacacional, los días de atención para para hacer el nuevo documento de lunes a viernes de 6:30 a 13 horas. El Centro de Jubilados y Pensionados de nuestra ciudad informa que este jueves 20 a las 17 horas dará comienzo con una reunión informativa las clases de los talleres que se dictan por el programa ADOB de PAMI. El mismo será para todos los asociados al Centro de Jubilados y Pensionados. Momento de proponerles la primera pausa en 30 minutos cuando volvamos. La información policial que da cuenta del robo de una mochila con dinero en efectivo y cheques luego de romper el vidrio de una camioneta, también la detención de dos hombres que conducían borrachos, entre otra información policial que brindaremos en el próximo bloque. Seguimos premiando tu confianza. Ahora triplicamos la velocidad. Tendrás internet cooperativo con 3 megas. Si todavía no tenés internet cooperativo, pero disfrutás de nuestra televisión por cable, te beneficias con un 50% de descuento en la conexión y lo podés financiar hasta en 3 cuotas. Aprovechá esta promo. Suscríbete al servicio de internet en la cooperativa. Avenida Buenos Aires 402. Top Ten tiene lo mejor en indumentaria para la práctica del deporte o el tiempo libre. Para las chicas, toda la onda y colores. En morrales, bolsos, carteras, mochilas, calzas ciclistas, short, calzas tres cuartos y largas. Short deportivos, bermudas, musculosas, remeras. Si sos arquero, todo para que te luzcas y estés protegido con la indumentaria adecuada y de la mejor calidad. Top Ten, viste la pasión en Almafuerte.
Óptica Pisi. Anteojos recetados bifocales, multifocales y fotocromáticos. Lentes de contacto clásicos y de color. Nuestro laboratorio de calibrado propio garantiza rapidez y precisión. Ya puedes elegir tu anteojo de sol de la nueva colección. Atendemos mutuales y recibimos tarjetas de débito y crédito. Óptica Pisi. 40 años cuidando tus ojos. Pedro Semolina, 141. Miriam G. Repostería artesanal. El placer de verlas. El placer de saborear las cosas ricas. Carlos Gabaglio e Hijos, 40 años de liderazgo en servicios en Almafuerte. Estación de servicio Shell, combustibles y lubricantes que le dan mayor potencia al motor de su automóvil. Carlos Gabaglio e Hijos, repuesto y accesorios para automotores, repuesto para máquinas agrícolas y herramientas eléctricas. Suma ahora elementos de seguridad, conos, cartelería, distribuidor de la marca Boris. Carlos Gabaglio e Hijos, Almafuerte, Río Tercero. La diferencia entre querer y tener te la brinda Tarjeta Ciudad. Todas tus compras en cuotas en más de 200 comercios adheridos en Almafuerte y región. Obtenela hoy mismo con mínimos requisitos y los gastos administrativos más bajos del mercado. La mejor alternativa para tus compras en cuotas. Ya sabes, con primera Tarjeta Ciudad, querer es tener. DAG Maquinarias. Cumplimos 20 años junto al productor agropecuario, ofreciendo las mejores marcas del mercado con los mejores precios. John Deere, Case, Massey Ferguson, sembradoras Faircam, monotolvas Comofra, acoplados con S y toda la línea de maquinarias e implementos nuevos y usados, repuestos para fumigación y siembra, venta y reparación de mangueras hidráulicas. Urquiza 56, teléfono 47 23 25 o 15 68 26 02. Si querés cambiar tu futuro, comenzá hoy. Estudia inglés en ICANA. Inscripciones abiertas de 18 a 21 horas. Cambia tu futuro. Comenzá hoy a estudiar inglés en ICANA. Te esperamos en Salvador Escabuso 269, de 18 a 21 horas. En Almafuerte y para toda la región, S&S Porcelanatos. Porcelanatos importados de las reconocidas marcas Ilva, San Lorenzo. Materiales y revestimientos de vanguardia. Grifería, FB e Hidromet. Juegos de baño, línea económica ideales para cabañas y casas en alquiler. Venga a recorrer nuestro amplio salón de exposición. S&S Porcelanatos. Exclusividades. Nuevo bloque en 30 minutos de noticias. Se va a desarrollar el próximo domingo 23, la primera fecha del campeonato de 6 horas Ciudad de Almafuerte de ciclomotores. Es el campeonato Bodas de Plata, categorías 2 tiempos, 4 tiempos A y 4 tiempos B. Habrá premios en efectivo al podio de cada categoría.
Esto será el próximo domingo, organizado por la Peña 6 Horas Ciudad Almafuerte y organizado por y fiscalizado por la Federación Cordobesa de Motociclismo. Imágenes que corresponden a la tarde del sábado en la sala del Cine Teatro Ideal Cooperativo, donde se presentó esta obra teatral para niños con mucha música, mucha alegría y que hizo volar las fantasías de los pequeñitos, que en muchos casos, acompañados por sus papis, disfrutaron de un hermoso espectáculo a cargo de esta compañía de la ciudad de Córdoba, que presentaron Rapa Tipi Tapa, la ratita presumida. Se llevaron el cariño, el aplauso, por cierto, de los niños asistentes a este nuevo espectáculo que presentó la Cooperativa de Servicios Públicos en la sala de nuestro Cine Teatro Ideal Cooperativo. Una linda propuesta para el sábado por la tarde para los niños y dentro de los eventos que la cooperativa está organizando para los próximos días y semanas, podemos destacar la presencia de la licenciada Liliana González el próximo 9 de abril en una nueva llegada a Almafuerte y brindando una de las jugosas conferencias, jugosas charlas donde se puede interactuar precisamente sobre la educación y sus distintas facetas. Esto será el próximo 9 de abril, otra propuesta en este caso con la licenciada Liliana González de la cooperativa. Pasamos a un tema menos agradable, se trata de la información policial, un robo que se registró frente a un restaurante de nuestra ciudad, la detención de dos hombres que conducían ebrios, entre otros temas que nos detalla el comisario José Luis Bota. El día, ya madrugada del día jueves de la semana pasada, a raíz de un llamado telefónico, personal policial se hace presente frente de un local del rubro gastronómico sobre calle Mitre, intersección con Tucumán, donde justamente comensales dan cuenta haber dejado aproximadamente a las 23 horas del día ya miércoles su camioneta estacionada sobre la banquina del lado derecho, es decir, hacia el sector de Tierra del Fundador del barrio precisamente, y a salir en búsqueda del mismo luego de haber ya cenado dos horas después, con tanta la rotura de la ventanilla trasera derecha y del interior el faltante de una mochila, propiedad de quien acompañaba al titular de la camioneta, con una suma aproximada de dinero efectivo que contenía dicho elemento de 40.000 pesos y más de 50, estamos entre 150 y 200.000 pesos lo que es en cheques. Hasta ahora no hay información, no podemos precisar en qué horario se podría haber cometido el ilícito. Debido a las altas horas que se cometió el hecho, tampoco se pudo ubicar testigos presenciales, pero estamos trabajando justamente a la espera ya de que algunos de los cheques que fueron sustraídos ingresen a través del banco que corresponde para proceder con las averiguaciones pertinentes en este caso. ¿Damnificado es de Almafuerte? No, tanto el conductor de la camioneta como el damnificado son oriundos de la ciudad de Río Tercero. Uno de ellos, es decir, que el dueño de la camioneta tiene un negocio aquí en Barrio Pinar, precisamente a la venta, destinado a la venta de productos agrícolas. Y bueno, justamente como te decía, estamos trabajando la investigación y a la espera de la información que corresponde ya y pertinente a lo que es el movimiento de estos valores a través de las correspondientes sucursales bancarias. Vemos un automóvil que está sobre la calle Tucumán, frente a la dependencia policial. ¿Qué ha ocurrido con ese auto? Este fue un procedimiento a raíz de los distintos controles que se vienen haciendo. También alertó el personal de guardia sobre el zigzagueo de este vehículo, un Renault 18, sobre Ruta Nacional 36, a la altura ya pasando Barrio El Salto. Intercepta el móvil el policial, observa a dos sujetos masculinos mayores de edad. Identificado, se puede constatar que uno es de aquí de Almafuerte, el otro es oriundo de la localidad de Los Cóndores.
los mismos presentaban halitosis alcohólica. Las circunstancias, justamente, y la hora, se pudieron, había un móvil de policía caminera en las proximidades, se los convocó a fines de realizarle el correspondiente control de alcoholemia, y bueno, con la sorpresa de que el conductor tenía casi 2 gramos de, sobre centímetros cúbicos de alcohol en sangre, y que lo acompañaba casi, se acercaba a los 3 gramos, es decir, muy por encima de lo que hasta ahora la ley en estos 3 meses justamente permite. Fueron detenidos por infracción al código de falta y en este momento se encuentran alojados en la alcaldía de la Unidad Regional Departamental. Bien, ahí estaba la información policial entonces. Vamos ahora a un llamado a la solidaridad. Como siempre, se ha extraviado un perrito. Vamos a ver la foto enseguida. Se trata de un perrito de 6 meses, macho, de raza Shih Tzu. Está con tratamiento médico, veterinario, es blanco con marrón con orejas negras. Pueden comunicarse al teléfono 156-17-637 o dirigirse a Avenida Piedras Moras 130. Teléfono 15-61-76-37 o Avenida Piedras Moras 130. Muy bien, hacemos la última pausa en 30 minutos. Cuando volvamos tenemos más información en nuestro programa. En Córdoba, la educación viaja gratis. En la facultad hay estudiantes de todo el país. Entonces, un costo muy grande para los padres, porque tienen que mantener un alquiler, comida, pero ellos, con tal de que estudien, cualquier cosa. Es una ayuda al estudiante y a la educación. Es una medida concreta, no es verso. Cada mes, con 3 millones de viajes a la educación, el boleto educativo gratuito le pone alas al futuro de los cordobeses. Este beneficio es para vos. Consultá los puntos de atención más cercanos en boletoeducativogratuito.cba.gov.ar o al 0800-888-1234. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Librería Sánchez Cano tiene todo lo que el escolar necesita para comenzar el cole. Ofertas increíbles, grandes ofertas en bolsones escolares. Anticipate a todos y reserva tus útiles. El mayor surtido en mochilas, cartucheras, todas las marcas, Wilson, Riff y todos los personajes favoritos de la tele y el cine. En la tradicional librería de la ciudad, Librería Sánchez Cano, Tucumán y Rawson. Este año ya sabes dónde estudiar. Capacitate como mandatario del automotor, administración contable impositiva y laboral, asistente jurídico y más de 80 propuestas educativas en todo el país. Inscribite en fundacionciep.com. Informes e inscripciones Secopal, Tucumán 41, teléfono 471019, interno 233 o vía correo electrónico a secopal@copal.com. La Municipalidad de Almafuerte informa que se encuentra en vigencia el plan de eximición de pago de tasa municipal para jubilados y pensionados. En el caso de los pasivos provinciales, obtienen un descuento del 60% y los nacionales un 100%. Requisitos para acceder al beneficio: poseer vivienda única y habitar en ella. El ingreso del grupo familiar que reside en la vivienda no debe superar el haber mínimo de jubilación o pensión. Los interesados deben presentar fotocopia del DNI del solicitante y del grupo familiar convivente, constancia de quid o quil de todo el grupo convivente, fotocopia del último recibo de jubilación o pensión cobrada, cedulón municipal de la propiedad sobre la cual se solicita eximisión, cedulón de la DGR, provincia de Córdoba, 2014, la base imponible no superior a 369.287 pesos o constancia de eximisión. Si no posee eximisión de rentas, debe acompañar el informe del Registro General de la provincia, en donde conste que no es propietario de otro inmueble en el ámbito de la provincia de Córdoba. Eximisiones especiales. Considerando los casos de familias que no pueden hacer frente al pago de tasas municipales, el municipio habilita la denominada eximisión por carencia para casos especiales. Los interesados deben solicitar los requisitos en el edificio municipal. La solicitudes de eximisión se receptan en el edificio municipal de 8:30 a 13 horas hasta el día 14 de marzo inclusive. Almafuerte Municipalidad, lo hacemos con vos. En Sandwichería El Buen Gusto tenemos más de 20 variedades de sándwich
de elaboración propia y artesanal. O preparamos tu pedido de la variedad que desees. Sandwichería El Buen Gusto. Reparto en locales comerciales. Precios especiales para eventos y fiestas. Sandwichería El Buen Gusto. Pebetes, bebidas. Te esperamos en Avenida General Paz 19. FRAG, negocios inmobiliarios, su operación asegurada en manos de profesionales. Alquileres, ventas, tasaciones, contratos, administración de propiedad. Gustavo Fraile, corredor inmobiliario, martillero judicial, perito tasador. FRAG no solo le ofrece asesoramiento para su mejor inversión inmobiliaria, sino que también lo hace a la hora de construir proyectos, relevamientos, conducciones técnicas, ampliaciones, a cargo de la arquitecta Carolina Amenábar. FRAG reúne a profesionales asegurándole un resultado con el más alto nivel de calidad. Pedro C. Molina 19, teléfono 47-3277. Centro de Lengua Inglesa Almafuerte, Instituto de Inglés para Niños, Adolescentes y Adultos, en la esquina de Alem y Pedro B. Palacios. Para el aprendizaje, no solo contamos con libros, sino también con diversos juegos didácticos, CD y videos, grupos de trabajo reducidos, cursos para viajeros, clases particulares. Inscribite, consultas todos los días al 1566-3136. Frutería y verdulería de todo. La esquina del color y el sabor en frutas y verduras, donde la cordialidad, calidad y buena atención se conjugan. Todos los miércoles, ofertas especiales en frutas y verduras. A la hora de comprar, piense en un lugar que tiene de todo en frutas y verduras. Frutería y verdulería de todo. Pedro Cebolina y Escabuso. Hola amigos, Carlos Llanes les saluda y les propone un contacto con el campo y su industria, llevando su pantalla lo mejor del sector, el más dinámico y productivo de la economía nacional. Contacto Agroindustrial, por este prestigioso canal. Porque te vimos nacer y crecer, porque tu primera moto salieron de acá, porque te dimos calor en invierno y refrescamos tu verano, porque buscaste el regalo para mamá, para papá y también para tu hijo. Por eso confiamos en vos y vos en nosotros. Porque nos conocés. Porque nuestro hogar creció, como el tuyo. Porque nos esforzamos día a día para darte lo mejor de nosotros. Porque somos de acá, de tu lugar, nuestro lugar. Escorza cumple 60 años. 60 años haciendo amigos. Último bloque en 30 minutos. La Asociación Mutualista del Docente organiza un curso sobre las estrategias del docente para el nivel inicial, primario y secundario con una duración de 30 horas reloj. Esto será en la Escuela Remedios Escalada de San Martín. Se pueden inscribir en todas las escuelas de la ciudad. Va a comenzar el próximo 26 de marzo y todos los martes de abril desde las 18 y hasta las 22 horas. Da un puntaje para inicial y primario de 6 puntos, secundario deben consultar sobre el puntaje. El costo, 20 pesos para asociados, no socios, 320 pesos y deben abonar el 50% del importe al inscribirse. Esto está auspiciado por la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de nuestra ciudad. Vamos a ver ahora cómo cotizaron los granos en el mercado de Rosario. Carlos Menichetti Repuestos acompaña al hombre de campo en su cosecha con una amplia línea en repuestos para su cosechadora. Correas, rodamientos, puntones en todas las marcas, grupos electrógenos desde 2 kVA hasta 40 kVA, generadores, compresores, motosoldadores, nasteros y diésel, herramientas eléctricas, también para su automotor, todo para tren delantero, amortiguadores, rótulas, extremos, espirales, todo esto y mucho más tiene para ofrecerle Carlos Menichetti Repuestos, que los espera en su local de Pedro Cebolina 102.
La soja Cerroy en Rosario a 335 pesos la tonelada en el disponible, el maíz 1.230 pesos, el girasol 2.140 pesos, sorgo 1.020, trigo se mantiene en 1.750 pesos la tonelada en el mercado disponible de Rosario. Bueno, se nota ya que ha descendido un poco la temperatura, aparentemente va a desmejorar las condiciones climáticas en las próximas horas. Hoy se veía incluso algo de tormenta sobre la zona este. La temperatura actual 12 grados, parcialmente nublado. Para mañana martes, posibilidad de tormentas y chaparrones con una mínima de 10, la máxima solamente de 18 grados. Para el miércoles, despejado, mínima 12, máxima 24. Ascenso de temperatura para el jueves, con cielo, con sol a pleno, mínima 15, máxima 29 grados. En el final, las farmacias de turno en Almafuerte para las próximas horas. Hasta las 8 de mañana martes estará de turno Farmacia Mengo de Aloicio de Sarmiento 29. Desde las 8 de mañana martes hasta las 8 del miércoles, Farmacia Argentina Pedro C. Molina 202. Con la información retornamos mañana a las 21 con suceso semanal. 30 minutos vuelve el miércoles a las 9 de la noche como siempre. Ahora ya llega pegadito Contacto Agroindustrial. Buenas noches. Muchas gracias.